A sus 26 años, Jefferson Valencia tiene claro que desea emplearse, pero asegura que algunas empresas exigen más de lo que él puede dar. Para las empresas grandes sociedades de labor no le interesa lo que uno se desempeña como ser humano, lo que les puede dar uno como ser humano, sino que simplemente rechazan las hojas de vida, las oportunidades que uno lleva, lo poco y nada como experiencia laboral que uno ha conseguido. Es esa experiencia que muchos jóvenes no tienen y que el mercado les demanda. Si yo voy y muestro una hoja de vida y la persona ve que yo tengo 26 años de vida, ¿para qué razón me va a pedir más experiencia de años de vida como yo tuviera 30 o 40 años? No le preguntan a usted qué puede hacer, qué sabe hacer, no se dan la oportunidad. Hay unas que sí, no voy a decir que todas, hay unas que sí, pero es que la verdad, de esas ya acabaron. Otra preocupación es la falta de voluntad de algunas empresas para invertir en capital humano integral. Operarios de máquinas, todas las cuestiones donde tienen que haber dos o tres personas para que se apoyen en el trabajo, solamente contratan a una sola persona para hacer eso. Eso implica más horas laborales, eso implica más desgaste en las personas. ¿Y todo eso a cambio de qué? Del mismo sueldo. Según el observatorio Cali Cómo Vamos, el panorama no es alentador. Más del 20% de los jóvenes caleños no consiguen una plaza de trabajo. Estamos hablando de que cerca de 60, 62 jóvenes entre cada 100 en este rango de edad se encuentra laborando en búsqueda de empleo, con tasas de desempleo que están por arriba del 25% para este rango poblacional. Finalmente, en materia de ingresos, el ingreso promedio de los jóvenes en Cali está entre un salario mínimo y 1.5 salarios mínimos. Se hace urgente que el nuevo gobierno nacional incluya en sus metas de gestión estrategias concretas para la generación del anhelado primer empleo.